Caracterización y seguimiento del lombricompostaje de residuos de cebolla en el valle inferior del Río Negro. Hola a todos, mi nombre es Emanuel Vela, soy becario trabajando en el proyecto de investigación junto a mi directora Graciela Pellejero y hoy queremos compartir lo que hemos avanzado. Bueno, el lombricompostaje es un proceso de degradación donde se utilizan las lombrices como medio y el material vegetal de origen orgánico. En este caso nosotros utilizamos bulbos de cebolla, utilizamos estiércol de vaca, donde se obtiene como producto final un abono orgánico o sustrato, también se llama humus, que este sufre todo un proceso de cambios físico-químicos y biológicos y este es luego utilizado para medios agronómicos. Es una biotecnología el lombricompostaje, se dice porque aceleran todos los procesos, se utiliza las lombrices como medio, es de bajo costo y fácil de desarrollar. Es un proceso de biooxidación, degradación y estabilización de la materia orgánica que involucra la acción de las lombrices. Esta especie se llama Enseña foetida y Enseña andreae. Bien, el objetivo general es elaborar, reciclar y valorizar los residuos de cebolla utilizando el lombricompostaje como medio de degradación. Sabemos que aquí en el valle se producen 3.000 hectáreas de cebolla aproximadamente y el residuo es un tema muy relevante ya que se generan altas toneladas de residuos, el cual se debe tratar y hacer algo. Como objetivos específicos, anotamos relevar los galpones de empaque, ya sea de acá de la zona del IDEBI o del Valle del Río Colorado también, para evaluar la cantidad de descartes que estos tienen, hacer los ensayos de residuos de cebolla con las lombrices que mencionábamos hace un rato, conocer la dinámica de los comportamientos y todos estos parámetros físicos, químicos y biológicos durante el proceso de degradación. Y por último, evaluar el valor agronómico del compost como sustrato para plantines hortícolas. Una vez obtenido el humus, evaluar cómo se comportan estos plantines en bandejitas para ver cómo germina. ¿Qué utilizamos? Bien, el residuo de cebolla que proviene de la empresa Manduray, que está ubicada a 30 kilómetros de Viedma, y estiércol vacuno que se obtuvo de los corrales de un productor de acá del IDEBI. Como se puede ver, tenemos en este caso catáfilas de cebolla y estiércol vacuno en estos bolsones. Parámetros físicos y químicos que vamos a evaluar. Bueno, el pH, la conductividad eléctrica, eso se hace todo en laboratorio, que acá en este caso estamos evaluando el pH del estiércol y la conductividad eléctrica del estiércol. Esto es un diseño de los cajones que están ubicados en el invernadero del Cursa. Este ensayo se inició en el 22 de mayo del 2019 y finalizó el 28 de noviembre. Estas son las cunas con las dimensiones de 1,70 por 0,70 por 0,6 metros. Acá pesamos, esto se hace con mucha organización para tener en cuenta la cantidad de proporción del material a mezclar. Entonces acá se pesa el material, en este caso las catáfilas y también el estiércol de vaca, para luego llevarlos a los cajones. Estos son los cajones que se ven. Los tratamientos fueron tres, con tres repeticiones cada uno. El primero fue con 25% de estiércol vacuno y 75% de catáfilas de cebolla, el segundo 50% y 50% de cada uno, y el tercero se aumentó la proporción del estiércol vacuno al 75% y tan solo 25% de catáfilas de cebolla. En cada tratamiento hay tres repeticiones, que son las mismas, para tener datos estadísticos más finos y donde podamos tener menos margen de error. Se hace la mezcla, se puede apreciar poco el material de estiércol porque es pesado y en cambio las catáfilas de hoja generan mucho volumen, pero sin embargo está, se mezcla y luego se riega.
Este es el producto final, el humus de lombriz, que queda totalmente degradado. Obvio, esto está zarandeado. Siempre quedan algunas. Siempre queda algún material vegetal, ya sea de estiércol o de algunas catáfilas de cebolla. Pero este es el material totalmente degradado. Parece suelo, parece tierra, pero no, es humus de lombriz. Este material luego se combinó con sustrato comercial, es el que se adquiere en una agronomía, en una casa de forraje. Y en este caso, en las bandejas, lo que hicimos es hacer diferentes proporciones, ¿no? Mezclando al 50 y el 50, 50 de sustrato comercial y 50 de humus de lombriz, al 70 y al 30, y así varias combinaciones para ver cómo se manifestaba la germinación en estas proporciones. Esto se hace para abaratar los costos, sabiendo que el sustrato comercial es caro y sabiendo que el productor utiliza muchas de estas bandejas de germinación para luego hacer el trasplante al invernadero o al cielo abierto. Hicimos también test de germinación biológico en sustrato acuoso. ¿Qué quiere decir esto? En la cajita de Petri, luego de obtener el humus de lombriz, se pusieron en esta cámara donde se evalúa el poder germinativo, a ver qué cantidad de estas semillas germinan, donde se pusieron 10 en cada una de los diferentes tratamientos que utilizamos en el ensayo. Acá tenemos resultados y discusiones, porque fuimos midiendo en todo el proceso la humedad, la temperatura y otros parámetros más. La humedad, sabiendo que las lombrices para realizar este proceso de degradación necesitan una alta humedad entre 70 y 80%, entonces la humedad siempre fue elevada en los diferentes tratamientos. Se situó entre 70 y 90%, como se puede ver en el gráfico, en todos los días hasta llegar a la cosecha. Luego que ya no quede material para degradar, obvio que la humedad ya baja para luego la cosecha. La temperatura se mantiene en un rango de entre 10 y 20 grados durante todo el proceso, ya que las lombrices en altas temperaturas se mueren. Entonces también la humedad tiene que ser elevada, pero la temperatura no debe superar a más de estos de 20, 25 grados, porque es perjudicial para las lombrices. El pH, pudimos observar que los valores se mantuvieron constantes a través de todo el proceso, no hubo grandes variaciones, lo cual eso es bueno, porque necesitamos pH neutro, no tan alcalino ni tampoco tan ácido. En el caso de la conductividad eléctrica, tiende a disminuir a medida que fue pasando los días, y donde es recomendable una conductividad eléctrica menor a 2 para el uso agronómico, lo cual este ensayo fue menor a 2, es apta para el uso agronómico. Y como conclusión, de acuerdo a todos los datos obtenidos hasta el momento, el producto final es un producto de calidad para el uso agronómico. Se siguen realizando ensayos a campo para determinaciones más específicas. Como dijimos, este ensayo, este proyecto de investigación sigue en pie, se siguen haciendo algunas evaluaciones, pero ya más específicas, el donde a grosso modo ya finalizó, pero la beca continúa y seguimos haciendo algunos análisis en el laboratorio, y el cual continúa. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.